bares y billares de Valledupar reabren sus puertas con plan piloto. Realizan brigada de salud a niños y niñas en Nuevo Milenio. Verifican protocolos de bioseguridad en establecimientos de comercio. Uno fue cerrado. Capacitaron a campesinos del Cesar en política de restitución de tierras. Joe Biden es el ganador proyectado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Motociclistas en Valledupar no respetan ninguna señal de tránsito. Banco de Alimentos de la Diócesis de Valledupar busca donantes. Desarticulan banda delincuencial que delinquía en San Alberto Cesar, denominada Los Calderón. En Valledupar realizaron el lanzamiento de la Superliga Profesional de Microfútbol. El cesarense Jorman Campuzano recibió un nuevo llamado a la Selección Colombia de Fútbol. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Comenzamos nuestra semana informativa en el Canal 12 y en nuestras plataformas digitales. La noticia política mundial tiene que ver con el triunfo adelantado de Joe Biden en Estados Unidos en los pronósticos que dan los medios de comunicación. La EFE, por ejemplo, ha dicho que Biden ha superado los 270 votos electorales, con lo cual asumirá la presidencia el próximo 20 de enero. Los resultados oficiales de estas elecciones en Estados Unidos se darán a conocer el próximo 23 de noviembre. Bienvenidos y buenas noches. Tras ganar las elecciones en Estados Unidos, según las proyecciones de los medios de comunicación, Joe Biden arribará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero para liderar a la nación más poderosa del mundo durante los próximos 4 años. Biden, de 77 años, tendrá como vicepresidente a Kamala Harris. Su gobierno se enfocará en cambiar mucho de lo que Donald Trump cambió durante 4 años, entre ellas las relaciones con varios países del mundo. We stand together, finally as one America. We'll rise stronger than we were before. Al sobrepasar el sábado los 270 votos de los colegios electorales, Biden y Harris aseguraron su llegada a la Casa Blanca y el 23 de noviembre próximo, las autoridades electorales de Estados Unidos deben oficializar el triunfo del candidato demócrata. Joe Biden derrota al presidente Donald Trump. The Associated Press declara a Joe Biden, ganador de una agotadora campaña por la presidencia estadounidense, dirigirá una nación polarizada a través de una coalición histórica de crisis en salud, económicas y sociales. La Deutsche Welle publicó en Twitter que Kamala Harris escribe historia convirtiéndose en la primera mujer en ser elegida jamás como vicepresidenta de Estados Unidos, además de ser la primera mujer negra en ocupar ese cargo. Harris ayudó a Biden que obtuviera el apoyo de un electorado más diverso. We will act on the first day of my presidency to get COVID under control. Quiero reconocer a las mujeres negras, asiáticas, blancas, latinas, nativas, americanas, que a lo largo de la historia de este país me han abierto las puertas para que yo esté aquí, dijo Kamala Harris en su primer discurso como vicepresidenta electa de Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, Joe Biden escribió: Estados Unidos me honra que me hayan elegido para dirigir nuestro país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses que votaron por mí o no. Mantendré la fe que han depositado en mí. En Colombia se espera que el nuevo presidente de los Estados Unidos traiga unas mejores relaciones y mayor inversión económica en el país. Ya está en la pantalla de RTA Noticias Eduardo Iván Retamoso Polo para conectarse con toda la información de hoy. Eduardo Iván, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Ubaldo. Un saludo especial a usted y a todos nuestros televidentes. Siempre es un placer estar en esta casa. RTA Noticias. Vamos con las informaciones. Tiene que ver con la captura de una banda en el sur del departamento del Cesar. La SIJIN de la policía detuvo a 12 presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Calderón, sindicada de tráfico de estupefacientes, en el municipio de San Alberto, sur del Cesar. Se lleva a cabo gracias al trabajo interinstitucional de la Seccional de Investigación Criminal, inteligencia de nuestro batallón Ricaute y la Fiscalía General de la Nación, la desarticulación del grupo delincuencial Los Calderón. El operativo fue adelantado en coordinación con tropas del ejército con base en órdenes de captura emanadas por un juez de control de garantías. Este es un contundente mensaje que busca desincentivar la continuidad del ejercicio del crimen en nuestro municipio. Mediante la realización de 10 órdenes de allanamiento y registro, detuvieron a 8 personas por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Entre tanto, 4 sujetos fueron sorprendidos en flagrancia por tráfico de estupefacientes.
Esta banda delinquía bajo el liderazgo de alias El Tío y de Samir, quienes utilizaban diferentes fachadas como el domicilio, el alquiler de lavadoras y también se valían del empleo de menores de edad para poder hacer el expendio de estupefacientes. La policía informó que en los operativos fue incautado un revólver calibre 38, 3.000 gramos de marihuana, 100 dosis de marihuana, 618 gramos de bazuco, 346 gramos de cocaína, 4 celulares y dinero en efectivo. Saludo también a esta hora a Andrea Rodríguez, quien ya está con nosotros en esta conexión aquí en RTA Noticias. Andrea, muy buenas noches. Waldo, qué gusto saludarlos comenzando esta semana informativa aquí a través de la pantalla de RTA Noticias. La Administración Municipal de Valledupar verifica la implementación de los protocolos de bioseguridad en los establecimientos comerciales de la ciudad, sancionando a quienes no los cumplan. Durante el fin de semana, en el municipio de Valledupar, se desplegó un operativo especial de verificación y control en los establecimientos comerciales que reactivaron sus labores en el marco de la reapertura económica decretada en el territorio, así como se procedió a la recuperación de espacio público en algunos sectores de la ciudad. El recorrido al sector comercial estuvo a cargo de la Secretaría de Gobierno Municipal y la Unidad de Espacio Público, quienes en un primer momento llegaron hasta el sector de ventas de comidas rápidas frente al Colegio José Eugenio Martínez en el barrio Villa Miriam. Las visitas incluían acciones jurídicas, sanitarias, sociales y policiales. La frutera Joica, ubicada en la avenida Sierra Nevada, obtuvo una evaluación desfavorable, pues se evidenciaron incumplimientos sanitarios y de salubridad, por lo que se procedió al cierre inmediato y se aplicaron las sanciones correctivas pertinentes. También se realizó un seguimiento a bares y restaurantes de la carrera novena para comprobar la observación ante las medidas de bioseguridad implementadas por locales y consumidores. Fueron visitados los lugares como Billy, Charles Burger, Galeón 2.23, Michelada, La Bodeguita, El Punto, Mao La Fuente, Cuba Libre, entre otros. Muchos motociclistas en Valledupar no respetan las señales de tránsito. Un reportero ciudadano pilló a varios haciendo malabares en una avenida. Los motociclistas de Valledupar se han convertido en los mayores infractores de las normas del Código de Tránsito en Valledupar, aunque no se les impongan las sanciones. Y es allí donde radica el problema, que ha ido creciendo como bola de nieve, al punto que para ellos no existe el color rojo de los semáforos, las señales en contravía y mucho menos la prohibición de hacer giros indebidos en momentos inoportunos. Un reportero ciudadano de RTA Noticias captó la semana pasada el momento en que muchos motociclistas se subían al separador de la avenida Simón Bolívar para pasar de una calzada a otra, frente a la clínica Santa Isabel. Los ciudadanos han pedido mayores controles para que los motociclistas de la ciudad respeten las normas de tránsito y se eviten los frecuentes accidentes que se registran en Valledupar. La diócesis de Valledupar está buscando donantes para su banco de alimentos. La diócesis de Valledupar inició la búsqueda de donantes para su banco de alimentos con el fin de apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad en la ciudad. Nosotros encontramos unas situaciones de pobreza y de pobreza extrema realmente altas. Según el presbítero Jesús Alberto Torres, los aportes en dinero pueden hacerse de manera semanal, quincenal o mensual y pueden ser aplicados como donaciones para recibir los beneficios de deducción tributaria. Dónenlos. Nosotros se lo recibimos y nosotros lo repartimos. También se puede realizar donaciones en alimentos y en parte de empresas productoras en la región para apoyar al Banco de Alimentos. Estamos hablando actualmente de parroquias y de fundaciones de la ciudad de Valledupar, del sur de La Guajira y del norte del Cesar. Los interesados en apoyar esta noble causa pueden comunicarse a la coordinación del Banco de Alimentos de la Diócesis de Valledupar al celular 312-824-2832 o con el presbítero Jesús Torres.
El presidente del Círculo de Periodistas de Valledupar, Jorge Laporte Restrepo, ha confirmado que ya se abrieron las inscripciones para los periodistas que deseen participar en el concurso periodístico Sirena Vallenata, que este año premiará a los mejores del Cesar y La Guajira. Las inscripciones ya están abiertas desde hoy 9 de noviembre hasta el próximo 27 de noviembre. Los trabajos a presentar serán en televisión, en radio, en prensa y también en trabajo digital, igualmente en fotografía. Los trabajos deben haberse realizado entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020. Una pausa y volveremos enseguida con otras noticias. ¿Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas? Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia, usa el tapabocas. Y así los cuidarás. Lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones ni celebraciones. Y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Décima versión, reconocimiento al mérito empresarial, Julio Villazón Vaquero, transmisión en directo, 7 de noviembre, 7 de la noche, Cámara de Comercio de Valledupar, un reconocimiento a los mejores. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Minty. Aplica condiciones y restricciones. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen. Hemos creado nuestro nuevo servicio de domidiagnóstico, a través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistido, donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e imágenes, Dr. Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Clínica Oftalmo Piñeres ofrece durante todo el mes de noviembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de pterigio más pegante tisular orgánico, que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso, sin molestias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Dr. Flavio Piñeres Andino. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vítreo. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas. Aplican términos y condiciones. En Endupar vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en obras de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Nubes de Azúcar,
Una explosión de sabor, color y diversión. Disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. Bares y billares de la capital del departamento del Cesar abren sus puertas con un plan piloto. Luego de recibir la autorización por parte de la Administración Municipal, en Valledupar 15 bares iniciaron el plan piloto de reapertura en un horario comprendido entre las 3 de la tarde y las 11 de la noche. Entre los establecimientos autorizados se encuentran 3 billares, los cuales solo podrán cumplir actividades de entretención sin el expendio y consumo de bebidas embriagantes. En el caso de los bares, está autorizado el consumo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento, manteniendo la prohibición del baile según lo establece la resolución 000698 emitida por la Administración Municipal luego de la aprobación del Ministerio del Interior. Los locales autorizados son La Bodeguita, James Disco Bar, Academia de Billares Royal, Estadero La Pega Pega, Sabor y Ron, Estadero Tragos Club, Malibu Disco Bar, El Patio Bar, Campo de Tejo y Billar La Costeñita, Disco Bar Cancurúa, Paradise Disco Club, Mao La Fuente, Cuba Libre Discoteca, Venecia Disco Bar y Academia de Billares Don Polo. Este plan piloto es por 15 días, se evaluará el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad contra el coronavirus y al final de este periodo las autoridades determinarán si se hace prudente la reapertura de todos los establecimientos similares. En políticas de restitución de tierras capacitan a campesinos del departamento del Cesar. En el departamento del Cesar se avanza en el proceso de identificación y caracterización de líderes en los municipios de Pelaya, Pailitas y Curumaní como política de promoción del proceso de restitución de tierras. En estos espacios son capacitados quienes están interesados en el proceso de restitución y los denominados segundos ocupantes para que sean portavoces en sus veredas en relación con el desarrollo de la política de restitución de tierras. La directora territorial en Cesar y La Guajira, Claudia Mireya Manotas, explicó que estos espacios son determinantes para fortalecer la reconstrucción del tejido social en las zonas afectadas por la violencia e indicó que la implementación del diálogo social y trabajo comunitario pretende lograr un acercamiento entre la entidad y los solicitantes que participan en el proceso de restitución con el fin de generar confianza y dar claridad sobre cada una de las fases del proceso. Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias y hablemos de las brigadas de salud que se están cumpliendo en nuestro departamento. Xarico Valle tiene los detalles de esta información. Con el objetivo de dibujar sonrisas en los rostros de los niños y niñas que residen en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar, la Alianza Global de Jóvenes Políticos en el Cesar, en articulación con el Ejército Nacional, realizaron una brigada de salud y actividades recreacionales. Seguimos sumando esfuerzos. Esta vez personas y empresas como Clarence, la Panadería del Norte y la Granja del Valle han decidido apostarle a este fortalecimiento social. Aproximadamente 150 infantes fueron beneficiados con servicios de medicina general, higiene oral, odontología, como también servicios de peluquería. Fue muy bacano porque dieron refrigerio, nos dieron varias cosas, también porque hicimos varias actividades. De igual modo, los niños y niñas disfrutaron de actividades lúdicas recreativas en donde se les hizo entrega de prendas de vestir, además de un refrigerio. Es importante que como sociedad y como comunidad veamos a esas familias y a esas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Es necesario también hacerle un aporte en ese sentido social a ellos que tanto lo necesitan. Cabe destacar que estas acciones se vienen adelantando por medio de la estrategia Por Valledupar, liderada por la Alianza Global de Jóvenes Políticos en el departamento del Cesar, a través de la cual buscan brindarle una mano amiga a los más vulnerables del municipio. Es tiempo para hacer una nueva pausa comerciales en esta emisión de RTA Noticias. Volveremos enseguida con más. Somos RTA Noticias, la respuesta. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden,
donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. ¿Y tú, ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos. Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social. Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. Aprende. Porque el futuro no se detiene. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Décima versión, reconocimiento al mérito empresarial, Julio Villazón Vaquero. Transmisión en directo, 7 de noviembre, 7 de la noche, Cámara de Comercio de Valledupar. Un reconocimiento a los mejores. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable, por ello Corpocesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad, no te arriesgues, es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpocesar eres tú, somos todos. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. ¡Sí! Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Minty. Aplica condiciones y restricciones. Olímpica Estéreo. La emisora más escuchada de Colombia. Se realizó hoy en Valledupar el lanzamiento de la Copa Profesional de Fútbol del Salón con la participación de nuestro equipo, el Real Valledupar. La mañana de este lunes se llevó a cabo en Valledupar el lanzamiento oficial del torneo profesional de fútbol de salón en Colombia. Un aplauso para Diego. En el evento se hizo la presentación de los jugadores que defenderán los colores de Real Valledupar en esta temporada. Pues preparándonos todo al tope, hace aproximadamente un mes, con motivaciones, con logro, con el éxito de saber de que vamos a participar nuevamente en la Superliga, pues y a darlo todo por Valledupar. El próximo sábado 14 de noviembre será el debut de Real Valledupar en la Superliga de Microfútbol. El equipo vallenato iniciará de local ante Visionarios de Sincelejo. Bueno, hemos venido haciendo una preparación desde hace 3 semanas con un grupo de muchachos que se adaptaron a los entrenamientos luego de que se diera la posibilidad de comenzar. Hoy tenemos un grupo ya bastante consolidado, nos faltan retomar 2 jugadores que vienen del país de Venezuela. Diego Castillo, campeón mundial con la selección Colombia en Bielorrusia en 2015, será la cuota de experiencia del equipo en esta temporada.
El grupo que está trabajando, viene trabajando muy bien. Se espera una gran expectativa para conseguir un resultado positivo. Real Valledupar completa su quinta presentación en torneos profesionales de fútbol de salón en nuestro país. En los últimos años se ha destacado por llegar a las instancias finales. Yorman Campuzano fue convocado nuevamente por el profesor Carlos Queiroz a la Selección Colombia. Estos partidos que enfrentará el combinado tricolor serán ante Uruguay en Barranquilla y posteriormente ante Ecuador en Guayaquil. Yo quiero tapar como Espina. ¡Vamos, David! Por medio de un video en donde los protagonistas son los niños, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de 24 jugadores que fueron convocados por el estratega Carlos Queiroz para los duelos ante Uruguay y Ecuador por las eliminatorias suramericanas. Yo quiero tener la magia de James. ¡Vamos, James! Yo quiero definir como Moreno. ¡Vamos, Alfredo! Sueño con hacer goles como Zapata. ¡Vamos, Duván! El cesarense Yorman Campuzano Puentes, jugador de Boca Juniors, fue llamado nuevamente por el DT portugués. En las dos fechas anteriores, estuvo en el banco de suplentes en los dos compromisos. Yo quiero pasarla con un Campuzano. ¡Vamos, Yorman! Yo quiero tener la potencia de Muriel. ¡Vamos, Luisgen! Yo voy a tener el talento de Díaz. ¡Vamos, Lucho! ¡La quiero romper como Suárez! ¡Vamos, Luis! El delantero Luis Suárez, jugador del Granada de España, es la principal novedad dentro de los llamados. También Luis Orejuela. Para destacar, el retorno de William Tecillos, Daniel Muñoz y Edwin Cardona. Yo quiero mangar como Cuadrado. ¡Vamos, Juan Guillermo! Quiero ser veloz como Lerman. ¡Vamos, Jefferson! Quiero hacer los pasos de Cardona. ¡Vamos, Edwin! Radamel Falcao García es la gran ausencia de esta convocatoria tras una lesión muscular que sufrió en los últimos días. Es tiempo para conocer nuevos proyectos de música urbana en Valledupar. Charico Valle nos amplía esta información. La banda de rock Arde Pueblo lanzó su primera reproducción extendida Gritos Confinados, que refleja alguna de las problemáticas sociales que vive Colombia y el mundo. Esta producción le sigue al primer sencillo de la banda titulado No ha pasado nada. Gritos Confinado, Baila Rockero, Cruzando la Raya y Fragilidad son las cuatro canciones que integran el estreno y ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales. Soy en Gritos Confinados, la tormenta, ¿cuánto durará? La producción se realizó gracias a la convocatoria Comparte lo que somos, liderada por el Ministerio de Cultura. Esta iniciativa buscaba apoyar a los artistas, creadores, gestores y organizaciones culturales durante la emergencia sanitaria. Es un gusto para nosotros presentar esta nueva producción con el apoyo del Ministerio de Cultura. Las canciones vienen acompañadas del videoclip de Gritos Confinados que se estrenó este jueves 5 de noviembre. Además, la banda Arde Pueblo presentó un podcast llamado Valledupar Alternativo, el lado B de nuestro pueblo, que es un intento por consolidar una cultura rockera en la ciudad. Entre el miedo, aguantar y esperar a que venga. Arde Pueblo es una banda de rock que surgió en marzo del 2015 en Valledupar y se consolidó paulatinamente en el 2016, siendo conformada por 5 integrantes: Jorge Ferreira, vocalista y guitarrista; Ángela Ballet, corista; Víctor Julián Jiménez, guitarrista líder; Fabio Pinto, bajista; y Gabriel Cuello, baterista y percusionista. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Nos vamos a reencontrar mañana martes con más en nuestras plataformas digitales y en el canal 12 de Claro aquí en Valledupar. Para todos, muy buenas noches.